Ninel Conde tuvo que ser intervenida para que le quitaran el veneno que se inyectó en el trasero para aumentar sus atributos. Según reveló la revista TV Notas, la vida de la cantante se encuentra en riesgo. Al igual que Alejandra Guzmán, Conde se encuentra padeciendo las consecuencias de aumentarse los glúteos. La revista reveló que por más de 10 años, la cantante se ha inyectado sustancias para mejorar el aspecto físico de sus atributos, sin embargo, ya le están pasando la factura. Aseguran que la sustancia que se ha inyectado Ninel, se está incrustando en sus músculos formando bolitas, mismas que le provocan dolores y fiebres muy altas. Una fuente cercana a la cantante reveló lo que en verdad está pasando con ella, tuvo que entrar al quirófano porque tenía un fuerte dolor en los glúteos. Resulta que desde hace más de 10 años se comenzó a inyectar polímeros para aumentar el tamaño de sus glúteos, sin embargo, aunque los supuestos médicos le decían que le ponían colágeno, pronto se dio cuenta de que no era así, pues las diferentes sustancias que le inyectaron se empezaron a encarnar en los tejidos de sus músculos y a endurecerse, aseguró. De acuerdo con esta persona, Ninel Conde sufre estos padecimientos desde 2012 pero hasta ahora le resulta insoportable, hay veces en las que no puede ni sentarse por tanto dolor. Y lo peor es que, además de provocarle fuertes dolores físicos, es un fuerte gasto económico, pues se ha sometido a diferentes cirugías para sacar poco a poco estas sustancias, dijo. Al parecer los médicos ya le han dicho que así será de por vida, y nunca podrán sacarle por completo todo lo que ingresó a su cuerpo. Los fans son primero, lo que ella vive es una cosa muy aparte de las redes sociales, pues se muestra muy distinta en ellas con tal de deleitar la pupila de sus fans. Con ropa deportiva, pero muy sexy, la cantante Ninel Conde presumió su abdomen plano y marcado con una fotografía en su Instagram. La actriz compartió en la imagen que, a pesar de que es difícil volver a la rutina luego de tomarse unas vacaciones, confesó que hay que cuidar el cuerpo, disciplina. Recuperando el cuerpo después de las vacaciones. Es difícil volver a la rutina, pero hay que cuidar el cuerpo y el alma, escribió con acento agudo.nl.